Tiene algún tiempo que no he grabado y tiene que ver con que estuve muy, muy apresurado en algunas cosas, en entregas y preparación de un proyecto en el que estoy como incursionando ahorita. Pero eso yo creo que ya se los estaré contando después. Así que el día de hoy vamos a empezar o a continuar con los trabajos que tenemos pendientes aquí en el estudio, que creo que no les había contado o no les había mostrado que hice algunos bocetos que ya están listos para empezarse y que en especial uno ya lo estoy empezando, que es un dibujo, y también tenemos que ponerle barniz a mar a una pintura que terminé, que tenemos aquí. Entonces, pues sí, tenemos que hacer algunas cosas ya para ponernos como al corriente, porque pues como yo les he dicho, yo me dedico a pintar, entonces a pintar y a dibujar y a hacer imágenes. Entonces, pues vaya, tenemos que seguir apurándonos, seguir trabajando para que también tengamos un trabajo más pulcro. Entonces vamos a poner el barniz primero. Igual, este es el dibujo que estamos haciendo. Ya va más o menos avanzado. Tengo unos que serán 3 días trabajándole, pero no completamente, solamente como 2 o 3 horas. Entonces, pues eso es la... Bueno, esta es la meta de acabar el día de hoy. ¿Saben? Con eso de que pues estuve muy muy apurado en algunas cosas, creo que perdí la zapata de mi tripié, no la encuentro. Entonces les quería grabar una toma como de acá arriba para empezar a poner el barniz, pero no encuentro esa zapata, no sé dónde esté, entonces la tengo que buscar, así que... Ya la encontré, aquí está. Ey, pero también les quería contar acerca de esta pintura. Esta pintura la hice ya hace algunas semanas, o la terminé hace algunas semanas, y le puse despedida, porque precisamente creo que está en un momento en el que estaba pasando, o en el que estaba viviendo, en el que prácticamente estaba en una despedida, ¿no? No es una despedida amorosa ni nada por el estilo, pero estaba terminando un ciclo y este fue el resultado que pues obtuve en la plástica. Porque creo que es muy, muy importante como tener en cuenta que cualquier momento que estemos pasando o por el que estemos pasando va a influir en nuestra obra. Yo se los comparto porque precisamente quiero que sepan que es muy importante el sentir de alguna manera como para crear cosas. Yo siempre que me siento así o me siento triste o me siento muy alegre, suelo como desembocarlo todo en las pinturas o en las obras que esté realizando, y eso es muy importante. Creo que no solamente nosotros como artistas debemos de ser capaces de entender eso, sino también muchísimas más personas, porque creo que así podrían liberar energía que los hace pues tomar malas decisiones o tomar, no sé, muchísimas cosas que no son buenas, ¿no? En este sentido, por lo menos nosotros como artistas sabemos de alguna manera cómo desembocar toda esta energía y toda esta pues energía emocional, podría decirse. Entonces yo se los dejo de tarea y pues más que nada como que entiendan de qué manera pueden como transformar, ¿no? A trazos, a pintura o a muchas otras cosas más, ¿vale? Entonces pues vamos ya a empezar a hacer esto. Ahora ya acabamos, pero ustedes se preguntarán qué es lo que sigue. Y lo que sigue prácticamente es lavar los pinceles, porque eso es muy muy importante para conservar todos nuestros materiales intactos o que vaya, puedan durar un poquito más. Lo que yo hago es prácticamente lavarlo con un jabón de barra, hacer espuma, enjuagarlo unas 2 o 3 veces y va a estar listo para utilizarse de nuevo. Claro, solamente hay que dejarlo secar y después empezar a utilizarlo. Pero bueno, también lo que sigue después de esto es dejar secar la pintura. Yo generalmente suelo darle de 3 a 4 días, pero ahora que está haciendo muchísimo calor, puede ser que baje el tiempo de secado o si está haciendo mucha humedad, que suba. Entonces le vamos a dar por ahí así de 4 días para ya darle la cinta y poder guardar esta pintura y después poner otro papel para
empezar otras pinturas, vaya. Pero bueno, les digo, son 4 días o 3 días, todo depende de cómo esté el clima. Pero pues ahora lo que sigue es hacer o continuar esta acuarela dibujo, ¿vale? Pero bueno, también debemos de guardar esa pintura. Y en este caso yo tengo este pequeño mueble que hice para guardar todas mis pinturas. Y tenemos que hacerle un poco de espacio, que aquí tenemos varias, que estas me las arruinaron en una exposición, pero tengo que volverlas a retocar junto con esta. Entonces aquí tenemos varias pinturas que tenemos que estar trabajando en estos días también para que ya estén listas. Y en este momento pues tenemos que hacer un poco de espacio. Les digo que aquí tengo bastantes obras, que son estas, y también algunas hacen falta pues pequeños retoques o limpiarlas solamente. Pero bueno, estas las vamos a hacer aquí a un lado para hacer estas más para acá atrás. Vamos a poner esta pintura aquí para que se vaya secando. También yo les recomiendo que quede como totalmente, cuando las van a guardar, cuando van a guardar estas pinturas, que quede lo más derechita posible para que no, pues para que no se le quede el polvo. Porque como el barniz de mar es un poco pegajoso, puede ser que absorba mucho, mucho el polvo o se quede ahí encapsulado el polvo. Y eso en algunas ocasiones hace que le reste brillo. Entonces yo les sugiero que los dejen colgados o en este caso que lo dejen lo más derechito posible. Entonces aquí se... Y bueno, aquí se va a quedar 3, 4 días, ¿vale? Miren, así queda solamente con el jabón y agüita. Queda súper bien y está súper, súper listo para utilizarse de nuevo. Y eso que tenía barniz de mar, que el barniz de mar si se seca un poquitito, se pone súper, súper duro y prácticamente deja inservibles los pinceles. Pero bueno, vamos ya a continuar con esa acuarela dibujo, ¿vale? La verdad es que ahorita estoy terminando más o menos de hacer este dibujo, que es este que tenemos aquí. Y he estado haciendo algunas cosas referentes al canal y referentes al Instagram y todo eso. También es una cosa que tenemos que hacer, o más bien es una cosa que hago mucho, precisamente porque es muy importante como tener pues material que podamos mostrar, precisamente también del proceso y de las cosas que nos está llevando el proceso de una obra. En este caso pues sí, también son varias obras como se pudieron dar cuenta. Pero bueno, estoy haciendo unos reels y también estoy editando un poquito, así que voy a apurar para seguir dibujando y terminar ya lo más pronto posible este dibujo, que ya está prácticamente acabado. Pues al final ya quedó, miren, por fin pudimos terminar. Decidí como dejar estos pedazos o estas partes del lápiz así que se vieran como un poco pues nada disimuladas, porque precisamente como que quiero rescatar como un sentido de ilustración, y eso ahorita lo vamos a también utilizar gracias a la acuarela y lo vamos a resaltar más. Entonces pues vamos a empezar con la acuarela súper rápido.
bueno, ya después de haber terminado de poner la acuarela en este dibujo, logramos terminar. Y la verdad es que me emocionó un buen y me gustó un buen el resultado. Porque, como les había dicho a lo largo del video, creo que es algo que hacía falta de nuevo en mi trabajo plástico. Como tener más en cuenta esos detalles. Y pues se pueden dar cuenta prácticamente en ese trabajo porque se ve como de otra manera, no sé. La verdad es que ahorita como que estoy experimentando como una nueva manera de ver mi trabajo de nuevo, precisamente por eso. Porque como que he estado como analizándolo y viendo qué es lo que le hacía falta o en qué podía mejorar aún más. Y como les había dicho, pues ya tras que serán año y medio, 2 años de estar experimentando con la figura y el color y la manera en que pones el color y todo eso, pues me siento de nuevo cómodo para tratar de representar más realistamente o más realísticamente pues una imagen y siguiendo con pues estas deformaciones, pero que a su vez estas deformaciones sean un poco reales, podría decirse, o que se vean de lo más real, ¿no? Como si deformaras prácticamente una foto o fuera una ilusión óptica, ¿no? Que estás viendo. Y pues este es el resultado, les voy a enseñar. Miren, aquí le voy a poner para hablar de él. Pero miren, la verdad es que me gustó muchísimo la manera en que trabajé los dedos porque se me hace muy padre y últimamente también me ha estado como llamando la atención de nuevo como esconder cosillas como esta carita feliz o esta también que es una carita feliz pero está al revés y cosas por el estilo. La verdad es que eso me gusta muchísimo y siento que hace que el espectador se fije muchísimo más en el trabajo, como que el espectador por sí solo como que tiene ese interés como de ver algunas cosas más a detalle y se encuentra con esos detalles o con esas pequeñas cosillas y pues es una experiencia completamente diferente para el espectador o para el usuario de alguna galería o de algún museo y cosas por el y pues recintos de esa índole. Pero bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. Ustedes díganme acá abajo qué tal les parece este trabajo. Y pues yo voy a terminar hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Yo voy a seguir trabajando. Creo que en este momento me voy a poner a pintar. O no sé si empezar todavía a realizar todos estos dibujos que tenemos dos todavía. Entonces ahorita voy a todavía Entonces lo que voy a hacer ahorita es pensar qué es lo que quiero pues trabajar y después pues ya lo estarán viendo en un nuevo video, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Ya saben que me pues ayudan demasiado al canal si le dan un like, si comparten y también si se suscriben, ¿vale? Entonces nos estamos viendo, ya saben que yo les deseo mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos y chao.